Continuando con el cassette anterior sobre drogadependencia, habíamos dejado al exponer las distintas drogas de mayor consumo en los alucinógenos. Y estábamos nombrando el lisérgico, pero a título didáctico vamos a anunciarlos todos y después vamos a aclarar. En orden de consumo estaría el ácido lisérgico. El ácido lisérgico es el LSD-25 o ácido lisérgico, derivado del cornezuelo del centeno. Artificialmente se puede hacer muy fácilmente, es incoloro, no tiene sabor, parece como agua. Hoffman, que fue el investigador que lo descubre en Estados Unidos, fue circunstancialmente y accidentalmente, tal es así que tiene todo un estudio de dibujos de desestructuración que hizo cuando tomó accidentalmente el lisérgico, y se ve la desestructuración que provoca el lisérgico. Pero es el alucinógeno más serio, más severo, que provoca el lisérgico. Provoca lo que se llama una desestructuración modelo, es decir, una psicosis modelo, una alienación modelo. Este producto además tiene otro problema, que más también severo, que es que tiene acúmulo internupcial, es decir, que entre neurona y neurona de transmisión se acumula y puede a los 30 días, 20 días, dar el efecto. La persona lo tomó hoy, no tomó más, tuvo la desestructuración, le pasó, que dura de 18 a 20 horas el efecto, es el que dura más tiempo, y pasa, y a los 20 días sin tomar nada, nuevamente tiene esta desestructuración. Por eso no es raro, de golpe en las noticias, o en los conocimientos, o en las partes que uno recibe, que un joven o una persona de golpe se tira del séptimo piso, octavo piso, creyendo que puede volar, y no tomó droga, sino que la había tomado hace 20 días atrás o 15 días atrás, etc. Además, el lisérgico es difícil para poder controlar, es muy fácil su tráfico, los perros no lo pueden identificar, como en el caso de otras drogas, solamente por delación se puede individualizar. Piensen que el decomiso, que yo tengo noción, más cercano, hará un par de años, fue de 2.800 dosis de lisérgico. ¿Y dónde venían esas 2.800 dosis? Venían en el cartón corrugado de una estatuilla de $20. El cartón corrugado no tiene olor, no tiene mancha ni nada, se lo embebe como un secante. Y ahí estaban las 2.800 dosis. Salvo por delación, se puede identificar. Además, como ha sido público y notorio, ha venido en calcomanías, ha venido en estampillas, etc. Y se puede fabricar fácilmente. Tomando este pequeño ejemplificación del tráfico, quiero aclarar que también es muy difícil el control del tráfico. La organización delictiva, cuando se habla de que es monstruosa, es real. Pensemos que cuando
se encuentra en una frontera, en un aeropuerto, un decomiso X de marihuana, cocaína, disérgico, etc., pasan 6. La organización manda 7 en bloque para que uno pueda ser como señuelo si es que cae. Y se contrata todo, niño, viejo, anciano, militar, cura, porque son millones de dólares en juego. Pensemos solamente, sin ir muy lejos, vamos a Bolivia, y el peón a pie de finca por recoger papa o batata le dan $5, por recoger hoja de coca 50. Ya automáticamente a ese peón lo introducen en la organización, por una cuestión de subsistencia. Esto es para tener claro este problema del tráfico, que no es tan fácil, que lamentablemente por lo general se toman los traficantes pequeños, los correos pequeños, y no los grandes capitales que tienen invertido y blanqueado su dinero en otros negocios lícitos. Siguiendo abajo del lisérgico, sin irnos del lisérgico, el lisérgico, yo lo había dicho en el caseta anterior, se pensó en medicina que podía ser útil, casualmente por esto de la desestructuración. En la década del 60, lo producía un laboratorio Sandoz, y muchos psicoanalistas y psiquiatras creían que podía ser útil para personalidades neurosis obsesiva graves, personas muy rígidas o psicosis, como un método para abrir esa mente, desestructurarla y poder entrar psicoterapéuticamente. Pero evidentemente fue peor el remedio que la enfermedad. Y después se comprobó de que fue cayendo en desuso hasta tal punto, como señalé anteriormente, se anuló del laboratorio su fabricación. Abajo del lisérgico hay una serie de alucinógenos de muy poca monta, de poca actividad, derivados sintéticos y algunos derivados naturales, pero que hay que enunciarlos para saber que existen. ¿Qué son? La psilocibina, la psilocina, la dimetriptriptilina, la bufotenina y, por supuesto, yo lo dejo al final, pero no por el consumo, porque lo hemos señalado ya que está en el top, la marihuana. Porque la marihuana es un alucinógeno, provoca narcosis y provoca estupor. Y además de lo que señalé, que era droga escalón, le guste o no, provoca degeneración de la célula nerviosa. Evidentemente es una droga importante, que será nivel o no al tabaco, pero es una droga importante. Y por lo general, nadie que comienza con marihuana se queda en la marihuana. Circunstancialmente se queda, sino va buscando otras experiencias, etc. Por eso lo denominamos droga escalón. Entonces, en estos alucinógenos, lo interesante, que después lo vamos a ver en una diapositiva, es importante señalar que todos los alucinógenos tienen un grupo químico común denominador, que es el grupo indol. Este grupo químico indol da la casualidad que es el grupo químico indol, el de la serotonina, droga que produce nuestro organismo, que está relacionado directamente con la depresión, con las enfermedades depresivas. Es decir, acá uno se puede dar cuenta, las apetencias físicas y las disposiciones que yo hablaba en el otro cassette, en donde uno habla de que el dependiente, más allá de la estructura de base psicótica, perversa o neurótica, tiene un background, tiene un piso depresivo. Es que hay una disminución de la producción de serotonina. Entonces, el cuerpo encuentra por apetencia una droga que, entre comillas, cree que le subsana el déficit. Por eso hay más consumidores o más prevalentemente en aquellos que tienen más piso depresivo en los alucinógenos. O hay otra droga que produce el organismo, que es la feniletilamina, que es un derivado anfetamínico, que lo produce el organismo. Estos estudios, tanto
la feniletilamina como de la bufotenina lo hizo un colega fallecido que realmente hizo grandes aportes a nivel local e internacional, el doctor Edmundo Fischer. Y es producción de anfetamina en nuestro organismo. Aquellos que tienen apetencia por la anfetamina buscan compensar con la anfetamina. Pero ¿qué pasa cuando uno introduce en el organismo drogas que para compensar van disminuyendo la producción natural? Por eso es que continuamente uno tiene que ir aumentando el consumo de esa droga. Después de este consumo que hemos señalado, toda esta lista de drogas, el dependiente cae en cualquier consumo. Nosotros hemos visto y vemos, lamentablemente, en ese deterioro, gente que se inyecta alcohol, que se inyecta vino, que no tiene un líquido para diluir, orina y diluye un anorexígeno, una pastilla en eso y se lo inyecta, agua de la canilla, loción para después de afeitar, por supuesto, con la consecuente muerte, porque todas las complicaciones físicas, por eso yo señalo, quizás hasta un poco irónicamente, que un dependiente en carrera, que comienza tempranamente, salvo que tenga a su alrededor siete ángeles de la guarda como Hulk, el hombre verde, puede llegar a los 30 años, porque muere en el camino. Porque la agresión, la autoagresión a su ser, su potencial suicida que hay adentro, lo lleva a la destrucción. Teniendo en cuenta esto del consumo, nosotros tendríamos que pasar, como yo lo había señalado anteriormente, tendríamos que pasar al perfil psicológico del dependiente. El perfil psicológico del dependiente que podríamos hacer, más allá, como señalé, de las estructuras de base, ya sea neurótica, psicótica o perversa, tiene las siguientes características. Hay dos parámetros que nosotros podemos utilizar en la vida cotidiana para poder pensar si estamos creciendo, si seguimos madurando o no. Eso es en general. Es una especie de autotest que nos podemos hacer cualquiera de nosotros. ¿Y cuáles son esos dos parámetros? Pues sabemos bien que ni las canas, ni los años, ni los libros leídos dan certificado de madurez y de crecimiento. Porque conocemos una cantidad de gente muy leída, con muchos títulos y con muchos años, que son muy enfermas. Entonces, ¿qué son dos parámetros que nos puede guiar un poco para saber si vamos más o menos encaminados? ¿Cuáles son? Poder de frustración y poder de postergación. Poder, reitero, poder de frustración y poder de postergación. ¿Qué es el poder de frustración y postergación? ¿Dónde uno lo consolida? ¿Dónde lo aprende? Al lado de papá y mamá. A medida de que uno va creciendo con papá y mamá, va acostumbrándose a decir, bueno, yo esto no lo puedo tener ahora, quizás lo puedo tener dentro de un mes, dos, un año o cuando sea grande. Entonces me tengo que frustrar, que no lo puedo tener ahora, y tengo que postergar. Eso se llama frustración y postergación. Si yo tengo un buen aprendizaje de poder y postergación, de frustración y postergación con mis progenitores, yo voy a poder crecer en forma óptima y una maduración adecuada. Si no, va a pasarme lo que va a pasar al dependiente. ¿El dependiente qué le pasa? Tiene un poder de frustración y postergación equivalente a una criatura de 5 años. El mismo. Es que si yo no tengo ya la cosa que quiero, ¿qué hace una criatura de 5 años que no tiene buena frustración y postergación? Hace el berrinche, ¿eh? El berrinche. El símil del berrinche para el dependiente, ¿qué es? La actuación, drogarse, el desbarajuste que hace con su actuación. Es una especie de berrinche, ¿por qué? Porque es como una criaturita de 5 años en su nivel interno afectivo. Primera pauta del perfil psicológico. Escaso poder de frustración, escaso poder de postergación. Dijimos, por otro lado,
que había una predisposición genético-estructural demostrada. El colega que nombré anteriormente, el doctor Edmundo Fischer, lo demostró en la orina de los pacientes esquizofrénicos con respecto a la bufotenina presente, que es una degradación de la serotonina, y con respecto al déficit de la feniletilamina en los dependientes apetentes a las anfetaminas. También se ha comprobado en un estudio que yo hice hace muchos años atrás con respecto al factor X de Jelinek en el alcoholismo, lo hemos individualizado, bueno, yo no, sino un grupo de colegas de la Universidad de Baylor, Pensilvania, al frente del doctor Martin, que quizás en otro cassette, cuando hablemos de alcoholismo, lo vamos a ejemplificar. Es decir, con esto, de que hay un factor genético estructural que uno trae en los genes, en su metabolismo, que lo hace más apetente, más con las asociaciones de las vivencias infantiles. Esto quiero decir que, de base, el individuo es como asténico, ¿no?, desganado, abúlico, y tiene ideas de querer hacer cosas muy fantasiosas, pero agarradas con alfileres. Por eso no es raro encontrar que se guarezcan en pensamientos esotéricos o en religiones no convencionales, porque buscan de alguna manera lo que no pueden pragmatizar, de lo que no pueden hacer, guarecerse en esa idea que le hacen sentir que están haciendo algo. Pero por lo general, porque está esa bulia presente, tampoco lo profundizan mucho, uno los raspa un poco y esas mismas ideas están muy superficialmente adheridas. Esto también es importante señalar. Esto es en general en los trastornos psíquicos, por los cuales yo respeto todas las creencias y todos los credos y religiones, pero ojo, saber deslindar cuándo está al servicio de la patología ese credo o esa creencia, o al servicio realmente de su voluntad y evolución psíquica de la persona y su decisión. Teniendo en cuenta esto, este paciente tiene una especie, relata, transcribe, dice, una especie de inquietud interna, de zozobra, porque claro, no puede pragmatizar, idea, cosas fantasiosas, y esa inquietud y zozobra lo hace referir a él que se siente en las entrevistas como oprimido, como un oprimido. Si a esta sensación de oprimido nosotros pensamos que, tomando a Freud en lo que él habló de las pulsiones, de la pulsión de vida y de la pulsión de muerte, la pulsión de vida relacionada con la capacidad de hacer y la capacidad de amar, y la pulsión de muerte relacionada con la capacidad de autoagredirse o heteroagredir, el dependiente tiene superlativamente desarrollada la pulsión de muerte y muy disminuida la pulsión de vida. Entonces, teniendo esta escasa poder de frustración y postergación, esta astenia y esta bulia, esta inquietud y opresión, este escaso poder, pulsión de vida y gran pulsión de muerte, lo hace como una especie de un ser, como si fuese una esponja que pide como una criaturita y no puede hacer un intercambio amoroso. Entonces se queda como una esponja que absorbe, solicita, demanda, pero no puede haber un intercambio amoroso con él, reitero. Todo esto conlleva a qué? Lleva a lo que yo denomino depresión tensa. Y la depresión tensa, por eso esto se empalma con lo que yo hablaba del grupo indol, de los alucinógenos y de las apetencias físicas, etc. Esta depresión tensa lo lleva a tres salidas, sin ayuda, sin ayuda de nadie, y no más. Estas tres salidas, de acuerdo a la base de estructura que tenga, ya sea psicótica, perversa o neurótica, son las siguientes. O la persona se psicotiza,
se aliena, se vuelve loca, o se suicida, decide suicidarse, no soporta esto, o se suicida en cómodas cuotas, que es drogarse. Ese es el resultado de este tipo de perfil, psicológico del dependiente. El dependiente es mayúscula, ¿eh? Dependiente a todo. Acá podemos, como colofón a esta parte, podríamos decir que dependiente, no solamente, si convencionalmente uno lo refiere a la droga, droga lícita o ilícita, habíamos señalado que uno puede tener una estructura dependiente a la comida, puede ser dependiente a una persona, dependiente a un grupo, dependiente en una pareja, dependiente a un amigo, que también lo condiciona a serios problemas. Tiene que replantearse. Dependiente a la televisión. Hay gente que está idiotizada con una televisión, como hipnotizada frente a la televisión, etc. Son sucedáneos, subterfugios, son maneras no convencionales de la dependencia. Teniendo en cuenta esto, nosotros ahora estamos en condiciones de decir, ¿qué hacemos con este dependiente? Hemos señalado al pasar de la charla que es difícil su abordaje, es difícil su tratamiento. Yo propongo un plan de tratamiento y de rehabilitación. Esto es nacido en... Yo tengo un par de obras de Editorial Paidós que toman el tema, la droga dependencia. Uno se llama la droga dependencia y el otro es Salud Mental, una propuesta preventiva permanente, donde señalo en detalle todas las posibilidades, ¿no? Pero vamos a hacer una especie de síntesis ahora respecto a esas posibilidades. Cuando nosotros nos enfrentamos, yo lo había señalado, a este problema de la dependencia, pensamos que era mucho más fácil de lo que fue. Y la misma justicia también pensó lo mismo. Y entonces cuando había era el único lugar donde se podían atender los dependientes, la justicia, los jueces, mandaban, sobresaturaban con orden de juez para la atención. Evidentemente un error. Por eso también acá tendría que ser capítulo también de otro video, hablar de la ley sobre el consumo, etcétera, porque esa ley que fue modificada ahora, que fue hecha bajo el gobierno de Onganía, era netamente represiva y no conducía a nada. Yo no digo que no haya que tener un control represivo, pero hay que discriminar. Y tampoco se puede, por un lado, decir que el dependiente es un paciente y por otro lado un delincuente. ¿Dónde está el límite? ¿Se puede obligar a una persona dependiente a tratarse? Por lógica, si yo a una persona le digo, mire, usted va preso o va a tratarse, va a elegir el tratamiento, pero ¿tiene conciencia realmente del tratamiento? Acordémonos de la etapa del impulso y la etapa de la compulsión. Entonces, esto complejiza el abordaje del tratamiento. Entonces, cuando se abrió el servicio, bueno, nosotros vimos de que no se podía tratar por decreto. El juez quería que se tratara, porque saboteaban la gente que estaba en la etapa del impulso, que estaba en plena omnipotencia, saboteaba los tratamientos, llevaba droga al lugar, etc. Nosotros hicimos un pequeño subterfugio, que fue que en el momento que llegaba el paciente, el mismo día le pedíamos el alta judicial. Los jueces nos llamaron y para preguntarnos la explicación, salvo que fuésemos mandrake, podíamos solucionar el problema en un día. Pero era para poder tener acceso a los jueces y explicarle esto que yo he explicado ahora. Entonces, ahí estructuré un programa que era el siguiente. Cuando llegaba, primero tener un equipo de selección muy bien entrenado y que conozca mucho el tema, que tendría que estar constituido por una triada, por el médico, por el psicólogo y por el asistente social.
En esa recepción, y reitero, no reitero porque no lo dije, creo, el tratamiento del dependiente en carrera, no de un usador y abusador, pero de un dependiente en carrera, debe ser institucional. El tratamiento ambulatorio no tiene éxito. Quizás en esa etapa se puede trabajar con la familia, y se trabaja bien. Es decir, viene una familia y dice, mire, mi hijo, mi pareja no quiere venir, pero tiene un problema de dependencia. ¿Y qué hacemos? Y bueno, no lo puedo obligar. ¿Pero y qué hacemos? Bueno, vengan ustedes, trabajemos con la familia. Quizás elípticamente después va a poder acercarse el dependiente. Entonces, cuando venían estos pacientes, se divide en dos. Aquellos que están en la etapa del impulso y en la etapa de compulsión. Los que están en la etapa del impulso, se le hace un enfoque de tratamiento que va a incluir solamente la primera etapa del tratamiento. Este programa tiene tres etapas, solamente la primera etapa. Al llegar a la primera etapa, tiene que hacerse cargo la justicia, si es que viene por justicia, o si no, separarlo del otro grupo. Porque si no, incuestionablemente, al grupo que está en la etapa de compulsión lo va a contaminar. ¿Qué comprende este programa? Primero, como pautas así básicas, nosotros estamos en desacuerdo con prolongaciones muy dilatadas de la internación. Tienen que ser más bien internaciones rápidas que pueden oscilar entre 45 y 60 días, entre un mes y medio y dos. Quizás en algunos casos podría prolongarse a tres. En contraposición de algunos criterios que hablan de un año o más. Por otro lado, estamos también en desacuerdo en hacer colonias o pueblos de dependientes, porque sería volver a los antiguos lazaretos o que había antes de los leprosos o una cosa así, ¿no? Entonces, un enfoque de comunidad terapéutica, de criterio horizontal democrático, con un enfoque interdisciplinario en toda su dimensión. Estas tres etapas son las siguientes. La primera etapa se llama etapa de recepción. La etapa de recepción comprende este equipo de tres personas recepcionar al paciente y automáticamente saber a qué programa va. Si a ese programa corto de 15 días o al programa de los 60. Se hace todo un estudio social, psicológico y clínico del paciente. Y se lo incluye rápidamente en lo que se habla del tratamiento de desintoxicación física. Hemos comprobado en este equipo interdisciplinario, tiene que estar presente el toxicólogo, que hay drogas específicas antagónicas a determinadas drogas. En otros casos no, pero en muchas se ha logrado individualizar y que hay otras drogas que compensan muy bien esas apetencias físicas. Entonces, como un pequeño subterfugio, utilizamos la internación de esa primera etapa en cama. Pero ¿cómo retener a un paciente que viene, si bien viene deteriorado, viene psíquicamente muy embalado, muy excitado? ¿Cómo lo podemos retener en cama? A través de suero por vía endovenosa. Además, eso psicológicamente obra para que este paciente se sienta como enfermo, que acepte que está enfermo, porque en lo tradicional del ser humano y de nuestra comunidad, si uno no está en cama, parece que no está enfermo. Entonces, el meterlo en cama psicológicamente obra de que acepte que hay una enfermedad. Y se le va pasando todas las drogas que se necesitan como antagónica a través de suero por vena. Eso dura de aproximadamente unos 10 días, 10 o 12 días. Pero concomitantemente en esa desintoxicación entra a operar el psicólogo, el cuerpo de enfermería, el médico, el toxicólogo, el asistente social y los pares líderes, lo que se llaman el acompañante par,
o sea, drogadependientes que tienen más de 6 meses de abstinencia y que ya están dados de alta, están por hospital de día y vienen a hacer una tarea como parecida a los alcohólicos anónimos, ayudando y dándole continente afectivo de un par como él. Todo está obrando sobre el paciente en ese periodo. Pasamos a un segundo periodo, que es el periodo de resocialización. En ese periodo se dividen los dos pacientes. Unos que están en periodo del impulso toman otro camino. Los que están en periodo de compulsión pasan a la resocialización. A los de periodo de impulso se trata en ese lapso de concientizarlos de que realmente necesitarían. Es sin mucho optimismo que digo que mucho éxito no se tiene, pero por lo menos se plantea la situación. Cuando se pasa el periodo de resocialización, el eje es la comunidad terapéutica. Por lo tanto, en la comunidad terapéutica está la asamblea comunitaria diaria, en donde se plantean todos los problemas de convivencia cotidianos, altas, con medicación, aspectos familiares, de relación, etc. Todas las terapias, terapia individual, terapia de grupo familiar, terapias grupales, terapias expresivas, donde no puede estar ausente la pintura, la música, la expresión corporal, el teatro, el cine. Pero no por decreto, sino se va profundizando y se va viendo dónde es más adecuado que el paciente concurra para su expresividad. La socioterapia, es decir, tratar de nuevamente incorporarlo en un sistema comunitario que ha dejado, en festejar sus cumpleaños, festejar el cumpleaños del otro, festejar una fiesta X, tratar de resocializarlo en toda esta etapa. Esta etapa puede oscilar entre 30 y 35 días aproximadamente. Y luego de esa etapa hay una etapa intermedia que se llama puente comunitario. Entonces, en esa etapa de puente comunitario está el grupo de avanzada que se están rehabilitando, de dependientes en vía de rehabilitación, coordinados por un ex dependiente que ya tiene 1 año o 2 años de abstinencia, con un psicólogo, asistente social o médico en co-coordinación. ¿Y qué van a hacer eso de puente comunitario? Cuando van a pasar a la etapa de integración comunitaria, o sea, de alta, primero alta institucional y luego alta médica, son 2 etapas, van saliendo con estos grupos a distintos aspectos de lo que es la integración comunitaria. De la misma manera que comparten un recital de un cantante que les puede gustar a ellos de moda, intercambian con eso de ir a escuchar un coro, o ir a un museo, o ir a ver una película, o ir a una obra de teatro, o a pasear por algún ambiente que le gusta, en conjunto con esos 2 coordinadores, que sirven como un puente a la comunidad. Y también en ese periodo, que es lo que hemos podido detectar, si tenemos suerte con los grupos de familia, trabajar intensamente con el grupo de multifamilia, siguiendo lineamientos del doctor García Badaraco. O si no, lo que ha sido en la práctica a veces posible, hacer grupo de madres, que son en última instancia las que quedan. No viene el resto de familia y exclusivamente grupo de madres de dependientes. Una vez que pasan a la etapa que se llama de integración comunitaria o de alta, primero institucional y luego médica, tiene distintas etapas. Pensemos que ha sido un individuo que se ha desarticulado de la trama social, por ejemplo, trabajo, estudio, etc. Entonces, primero hacemos lo que se llama el hospital de día. Pasa de la internación a hospital de día. ¿Qué es el hospital de día? El hospital de día, el individuo se queda hasta las 6, 7 de la tarde y se va a dormir a la casa. Es decir, se va adecuando al hogar nuevamente. En el hospital de día hace todo lo que hizo en resocialización, lo que está haciendo, si terapias expresivas, psicoterapia, la asamblea, todo, la medicación si necesita, los grupos, etc. Y a las 6, 7 de la tarde se va a dormir a su casa para ir adecuándose, para que no sea brusca la alta.
mientras está trabajando en qué, en su reinserción social, ya sea a nivel estudio o a nivel laboral. Para eso trabajamos a nivel oficial con CONET, que da oficios, o con fábricas particulares que en una de esas lo ubican para trabajar, o con el Ministerio de Educación para que pueda terminar su bachillerato, pueda terminar su primario o pueda avanzar a nivel terciario o universitario. Y si tiene condiciones artísticas, canalizar en los talleres adecuados las condiciones artísticas. Entonces, todo esto concomitante podría llevar unos 30, 35 días y pasaría a lo que se llama hospital de noche. Todavía no se lo desvincula de la institución. ¿El hospital de noche qué es? El individuo viene exclusivamente a dormir al hospital. Todo el día lo pasa al revés del hospital de día. Todo el día lo pasa afuera, o estudiando, o trabajando en la casa, desde las 8 de la mañana hasta las 7 u 8 de la noche. A las 8 de la noche viene, tiene su terapia individual, su terapia grupal, la medicación si la necesita, y duerme en la institución durante un lapso, para que no corte bruscamente con el plan de comunidad terapéutica. Y luego de un lapso, que eso se ve y se evalúa en la persona, pasa a lo que se llama el alta institucional, todavía no médica. ¿Y qué pasa? A consultorio externo. Entonces, el plan de consultorio externo, suponiendo que la persona se ha imbricado en a nivel laboral o a nivel estudio, esa persona tiene que venir dos veces por semana, durante mínimo 2 años, porque ahí es donde nosotros pensamos que está el cinturón de seguridad. Yo no hablo de éxito del tratamiento a no menos de 2 años de abstinencia. Y para hablar de éxito totalmente seguro, 5. Totalmente seguro, 5. Entonces, durante 2 años, ¿cómo viene el consultorio externo? 2 entrevistas individuales y un grupo y una de terapia familiar, que puede ser en la familia o multifamilia. Y dando, controlándole si tiene que tomar medicación, etc. Llega a los 2 años y ahí recién se le da el alta médica. Dice, esa persona hace 2 años que está en abstinencia, alta médica. Y se le compromete a que venga una vez por mes a controlarse como un control y eso hasta 5 años. Para mí, eso lo pongo como cifra, pero podría ser que esa persona periódicamente, cada tanto, se controle, pero por vida, porque tiene que pensar. Y esto lo cerramos acá, cerramos esta etapa de este video. Que, como dicen los Alcohólicos Anónimos, que tienen una gran utilidad social, que ellos son Alcohólicos Anónimos que hace 10, 20 años que no beben, pero son enfermos alcohólicos. Tienen presente que son dependientes al alcohol, por vida. Que no se cura nunca. Esto es importante tenerlo presente. Es decir, el dependiente tiene que tener presente que no se cura nunca. Curar, en términos médicos, quisiera decir curación a íntegrum. Quiere decir que esa persona, suponiendo que fuese cura, termina su deterioro, lo que hizo la dependencia, y con el tiempo puede tomar alcohol normalmente, o de vez en cuando tomar una pastilla, no hacerle nada, o fumar un cigarrillo, no le pasa nada. No. Porque esa persona, si vuelve a ingerir, va a volver en una carrera vertiginosa a foja cero. Es como si fuese el diabético. El diabético es una persona que, con el antidiabetógeno oral y la dieta y la insulina, puede ser un ser normal como cualquiera. Si no está eso, esa persona se muere. El dependiente tiene que tener claro que es dependiente para siempre y que la única posibilidad que tiene para ser un ser como todos los demás, nunca más a la droga. Entonces yo termino esta exposición de las posibilidades de un programa de tratamiento y rehabilitación y algunos otros del perfil, para en próximo video, en la tercera y cuarta parte, ver el problema de la familia y el problema de las posibilidades de la prevención. Por ahora, nada más.